para comprender cómo es que vemos claramente, debemos comprender cómo funciona el ojo. Los rayos de luz entran a través de la córnea, la pupila y los lentes. Estos rayos se enfocan directamente en la retina, la cual convierte los rayos de luz en impulsos que son enviados por el nervio óptico al cerebro, en donde son reconocidos como imágenes. El 70% de la potencia del ojo para enfocar proviene de la córnea y 30% de los lentes. Cuando no podemos ver claramente, se debe a un error refractivo. Hay cuatro tipos de errores refractivos. Miopía o ver mal de lejos. Esto ocurre cuando la distancia entre la córnea y la retina es muy grande, así que los rayos de luz se enfocan enfrente de la retina en vez de hacerlo en ella. Con miopía, los objetos cercanos se ven claros, pero los objetos distantes aparecen borrosos. Hiperopía o ver mal de cerca. Sucede cuando la distancia entre la córnea y la retina es muy corta. Aquí los rayos de luz se enfocan detrás de la retina en vez de hacerlo en ella. Los objetos distantes se ven, pero los objetos cercanos aparecen borrosos. El astigmatismo ocurre cuando la córnea tiene una curva dispareja, con forma de una pelota de fútbol en vez de una de básquet. La luz que pasa por esta córnea dispareja no se enfoca debidamente en la retina. La visión a distancia y la de cerca aparecen borrosas. Presbiopía. Es una condición normal que empieza en la edad madura cuando los lentes del ojo son menos flexibles y menos capaces de enfocarse en los objetos cercanos. Una señal típica de la presbiopía es el uso de lentes para leer. El método más común para corregir los errores refractivos es el uso de anteojos. Los lentes recetados vuelven a enfocar los rayos de luz hacia la retina. Los lentes de contacto flotan en la película lagrimal que cubre la córnea y también vuelven a enfocar los rayos de luz en la retina. En las últimas décadas, varios procedimientos quirúrgicos conocidos como cirugía refractiva se han hecho populares para corregir los errores refractivos. En muchos casos, alteran de manera permanente la forma de la córnea para que los rayos de luz vuelvan a enfocarse en la retina para mejorar la visión. Los procedimientos quirúrgicos refractivos más comunes son LASIK, EPILASIK, PRK, LASIK, CK, AK, IOL fáquicos, IOL acomodativos e IOL multifocales, intercambio de lentes refractivos, INTAX. Los procedimientos tienen técnicas diferentes para volver a enfocar la luz en la retina. Las personas con errores refractivos que están contentas con usar anteojos o lentes de contacto no tienen que considerar la cirugía refractiva, pero millones de personas han elegido esta cirugía para no depender de sus anteojos o lentes de contacto. Un paciente que esté considerando la cirugía refractiva debe consultar con el oftalmólogo y someterse a un examen ocular para determinar el procedimiento adecuado.